Hello, Miss Olma. Good evening. Good evening, teacher. Ahí aún estoy con los en la plataforma. Que Ah, no, fíjese sí. que no sé por qué ya lo puse como usted me dijo, pero no me lo hace, me sale malo con una crucita. Me puede mandar captura de pantalla ahorita para revisar. Mira, en teoría así tiene que ser. Yo lo hice. Ah, eso sí lo tengo bueno, pero lo único que me sale malo es este de Saturday. Lo pongo con S, lo pongo sin S. Ya le puso Saturdays ¿Sí? y lo puso Who does she meet on Saturdays. Le voy a mandar la captura al grupo, ¿verdad? Sí, Vaya, permítame. ya verificó los espacios, las mayúsculas y el signo de interrogación también, ¿verdad? Ah, bueno, quizás en Saturday, quizás lo puse con S minúscula, quizás eso creo que fue. Sí, que como, acuérdese que como esto está programado, ¿verdad? Es lenguaje de Sí, programación. sí, sí. Entonces, cuando se hizo la hoja de respuesta, se colocó con S mayúscula. Ah, pues Entonces, eso es, sí, eso es. porque solo, sí, porque. Nada más con el principio de la oración lo puse con mayúscula, de ahí. Déjeme verificar, voy a ir a WhatsApp ahorita. Sí, vaya, por ejemplo, aquí, ok, good evening, everyone, Mr. Cesar, Mr. Edwin. So, what we're doing right now is just. Hello, good Hello, evening. good evening, sir. This is just a review, okay? Good evening, teacher. Good evening, sir. So, this is just a review. Ms. Suma was asking me about this exercise, so that's what I'm doing right now. In a second, we will start the class. Esto me estaba consultando ella. En un momento vamos a comenzar la clase. So, Yo basically. igual tengo una duda con eso. Vaya. So basically here, the question is in order. Si se fija, la pregunta está en orden. Usted solamente tiene que conjugar. ¿Y cómo lo va a conjugar? Como es presente, you need to add the auxiliary. All right? Basically, that's what you have to do. So in this case, what is the subject on number one? This machine, is that correct? ¿Cuál es el sujeto en la número uno? Number one. La máquina no es. Yeah, correct. This machine over there. Ahí le envié, teacher. Sí. But, Yo creo. solamente le quería pedir de favor. But, esto se puede mover así, ¿verdad? Entonces usted me mandó. Creo que la captura que está así, vea. Entonces, si no sé si me puede mandar otra captura De las dos, ¿verdad? Sí, le mandé la del final, creo. que aparezca el Ah, who y aparezca el otro, solo para vaya. descartar, Vaya, por favor. vaya. Vaya, ahorita. Ah, no, pero ya vi el error. Ah, ¿cuál es? Le hace falta la S a Saturdays. No, ya se la puse. Ese es cuando se la quité, Ah, teacher. Porque usted me lo va. mandó sin la S. Y yo se la puse así como usted me lo había puesto. Vaya, ahí le envié la otra. Y Who does she meet on Saturdays? ni así me lo agarró. This is who she meets on Saturday. Who does she meet on Saturday? Pero si se fija, prácticamente es lo mismo que tengo aquí yo. Sí, Vamos, pero who me sale does. malo, fíjese. Okay, Ella déjeme. dice tenía espacios, le puse la E. Sí, tiene razón. Ajá, Dice, who ajá. does she meet on Saturday? Y Vaya, luego lo. usted me lo envió sin la S y se lo puse sin la Ajá, S y siempre me sale mal. y de ahí se dio cuenta usted de que era con ese, ¿verdad? Ajá, Vaya, sí. lo único que podemos hacer solamente para descartar es. Vaya, verifique una última vez. Cuando usted lo ve escribiendo, vamos, si gusta, escribámoslo a la misma vez en su pantalla. Comencemos, ¿verdad? Who, solo un espacio. Does she meet on Saturdays? Y el signo de interrogación tiene que ir pegadito. Pues a la par ya no lo puedo hacer porque me tendría que salir No. de aquí. Ok. Ajá. Entonces, Es que.
lo hizo en su teléfono, tiene la plataforma. Sí, ajá, sí, ahí lo tengo. Oh, okay, okay. Ahí tengo todo también en Zoom. Sí, a veces el sistema le pone por error, no sé por qué. Si hay como un espacio antes de comenzar a escribir, o espacio entre las palabras, pero en este caso no tendría que haber. Who does she meet on Saturday? Who does she meet on Saturday? But that's a correct answer, right? Y si se fija aquí, yo hice la respuesta, ¿verdad? Entonces si le doy submit, me aparece acá, ¿verdad? Y si yo, digamos, quiero que me muestre la respuesta, ¿verdad? Porque soy docente, aquí está, mire. Uh-huh. Ah, pues quizás algún espacio se me ha ido ahí. Ajá, porque no. Es lo único. Va, al final no le va a afectar mucho porque es una tarea y las tareas le dan, las tres juntas creo que le dan el 30% y por algo que tenga le va a tener como un 99%, así que se le aproxima al final, teacher, ¿verdad? Uh-huh. ¿Y cuál es, y hasta qué tarea es que hay que llegar? Vaya, como nosotros comenzamos el martes, en teoría la unidad termina el lunes. Entonces tarea 9 hoy. Perdón, sí, tarea 9. ¿Ok? Uh-huh. Bueno. Pero si ya hizo la 9 y la 10, perfecto, ¿verdad? Porque en realidad es un repaso. Number 9 and number 10 are just a review. All right? You okay. See? About the simple past. Lo que va a quedar para la otra semana, tipo miércoles, es el midterm. Si usted revisa un poquito la plataforma, ¿verdad? Aquí está. Inmediatamente después de la unidad 2 está el midterm. Entonces, mi recomendación es que si este fin de semana usted puede terminar, y me refiero a ustedes, ¿verdad? Todos los participantes pueden terminar section 2, it's even better. Es aún mejor. ¿Ok? El fin de semana. Y así ya les queda, digamos, Monday, Tuesday y Wednesday, 3 días para hacer el midterm. Y yo les puedo apoyar durante la semana. Uh-huh. Y así, para el siguiente lunes, digamos, terminamos la section 3. Okay. Entonces, porque ya la última semana, como ustedes ya se percataron que es section 4, se nos acumulan las tareas, ¿verdad? Homework 4 y el final exam, que tiene mucho peso. All right. So that's the idea. Okay. Entonces, Miss Ulma, sería de verificar, ¿verdad? Los espacios, y si no es cuestión del sistema, yo lo voy a reportar que está fallando. Si no solamente usted que le da ese error, significa que ahí hay algo malo. Uh-huh, okay. Uh-huh. Así lo voy a reportar. Está bien, teacher. Okay. Está bien, muchas gracias. You're welcome. Mr. Cesar, so you had a question for me, sir. Yes, yo tengo una duda con la tarea, con la parte número 2 de esa misma. Uh-huh. En la era como el corto de 4 niveles, digamos. What's the homework, you said? What's the homework? No, sí, pero es la parte, sí, la parte 2, donde hay las dos últimas preguntas. Pero es como la siguiente, uno, la anterior, que ver. How many people? No, esa, anterior a esa creo que es. So homework number 6. No estoy seguro. No, espérame. Ahorita le digo. Or be going to. Es, el, talking about. Es que es en la parte 2 del. Le muestro pantalla si gusta. Yeah, let me stop sharing the screen. Go ahead. Okay. Son esas. Las dos últimas. If you're a leader, you show, could you scroll up? Si le gusta, dele para arriba la pantalla. Esta parte. Okay, so you're working on the midterm, sir. All right. Our product. Okay. I see. Okay. Let me share the screen now. Mm-hmm. Yeah, I see your point over there. Let me just go back over here. All right, so just one second. So this is going to work. So our product rates as 5 of the most popular in the United States. Vaya, aquí esto es passive voice, all right? So this is passive voice. Y las últimas dos era de los valores que vimos como respect, honesty, loyalty. A eso se refiere, okay?
So en teoría tendría que ser you show. Voy a poner en minúscula, right? Leadership over here. And then over here, loyalty. And I'm gonna choose. I'm gonna choose anything over here, right? So that's the so just the system allows me to send it. Vaya, aquí yo pienso, me lo puede poner malo por varias razones, porque está en minúscula y porque no tiene punto final. All right? I think that could be the case over there. But the first thing you have to do is to double check the spelling. Por lo menos comencemos con el deletreo, si está bien escrito. Okay, it's leadership and loyalty. Yeah, and it's correct. All right? Así que cuando hicieron la hoja de respuesta de esto, no importa si está en minúscula o mayúscula porque está complementando esta oración. Ok. Lo demás lo puse malo, ¿verdad? Para no darles copia. I'm just kidding over there, right? Solo para que me diera. All right. Ok. No, what was the error? No, ¿cuál era el error que le daba a Mr. César? No, realmente no había comprendido cómo iba a responder realmente. Es que esto es bien, ¿cómo le puedo decir? No absurdo, ¿verdad? Pero... redundante es la palabra, redundante, ¿verdad? Porque si yo le digo, si usted es un líder, usted muestra y usted, capacidad de esto y de lo otro, pero ahí lo que quiere poner es liderazgo, so leadership. Si usted es leal, usted muestra lealtad, entonces es como que, okay, si ya dijo que era leal, ¿para qué vamos a decir que es, que tiene lealtad? Entonces como que, you know that already, right? Se sobreentiende. Realmente lo intenté hacer, o sea, una vez, por cuestiones de tiempo, entonces, pero no le tomé así como que mucho tiempo, entonces, pero igual así dudaba, la verdad. Aunque hubo una, creo, anterior, en el anterior módulo, algo similar. I'm sorry. Homework five, I think it was that way. Por eso es que estudiamos un día de esto, ¿verdad? Respectful, ¿verdad? Cuestiones así. Estudiamos ese vocabulario por eso mismo, ¿verdad? Entonces, all right. Thank you, teacher. Yes, you're welcome, sir. So let's begin with the class. So for this evening, we have a lot of things to cover. So as you can see, we have the word of the day, and the word of the day is a thing of the past. If something is a thing of the past, it doesn't happen or exist anymore. Cosa del pasado o algo del pasado. So that's the word of the evening. All right? For example, listening to music on a Walkman are a thing of the past. Now everyone listens to music in their cell phones. Am I correct? Or you know, on a Discman? All right? Cosa del pasado. All right? A thing of the past. Can you give me another example of maybe something that you did or maybe something that you had that now is a thing of the past? Algo que sea del pasado? VHS, teacher. Yes, sir. Yeah, cameras, right? Kodaks, right? Those are a thing of the past. Correct. Yeah, a VHS. Yes, sir. A VHS, right? Maybe DVDs, I guess, are a thing of the past now, right? Maybe? Yes, I can see that. Las consolas de juego. Yes, sir. Correct. Video games, consoles. That's correct. Correct. Because now kids, teenagers, they play online, right? And they have many options to play it online. Okay? So that's correct. También los celulares con literal con números. O sea, yes. Y que eran de antenita. Yeah, I see. Los Prisma. Prisma, correct. Viper. Yes. And even the BlackBerry company, right? It's a thing of the past. BlackBerry company, yes. Right? Yes. I see your point. Did you have a Discman, a Walkman, my friends? Okay, Mr. Raul says he did. All right. Yo tuve una idéntica A Walkman. Okay. Walkman. Nice. So you have one just like this, right? Atari. So with batteries and everything, right? And you felt important and popular, right? So nos sentíamos popular. You felt popular, right, with these things. Yeah.
I never had one, but I have friends that lent this to me, right? Me prestaban ahí. That's a Dixman. It was a Dixman. Okay. All right. So let's continue over here. So yesterday we studied the spelling of the regular verbs. So yesterday we studied the spelling of regular verbs in past tense. In English, for the regular verbs, to most of them, you just add ed. A los verbos regulares, 99% of the time, or maybe 98 or 95% of the time, you just add ed. Si usted quiere hacer el pasado de un verbo regular, le agrega ed. Basically, right? Básicamente, right? There are some exceptions to the rule. Like, for example, study, right, becomes studied, all right? Or like you say, let's see one in here that ends with E. Love, de amar o amé, okay? You just add D. But basically, for a regular verb to be written down in past tense, para escribir un verbo regular en pasado, solo le agregamos ED, all right? I'm talking about the spelling, not the pronunciation. La pronunciación tiene tres formas distintas, right? That's the pronunciation. So right now, let's do a review about the spelling of regular verbs in English, okay? In past tense. Hagamos un repaso de la escritura de los verbos regulares, you know, very quickly right now, right? And I will share with you the access to that exercise, okay? In the WhatsApp right now. Les estoy compartiendo en el WhatsApp ese pequeño ejercicio, this one, all right? One second, please. This one, which you have to complete. It's a game, all right? And this one, what you are gonna do is to take a short quiz and choose the best option that matches the spelling of the verb in past tense. Básicamente lo que va a hacer es elegir el verbo que esté escrito correctamente en pasado. All right? That's basically what you have to do. Okay? And that's individually. And if you wish, you can also share your score with me through the chat. All right? And once you finish, I'm going to need your help to take this quiz. Y cuando ya terminen, voy a necesitar su ayuda para que me ayuden a completar este quiz. All right. Some of the answers are very, very obvious. Okay. The quiz only has 10 questions, my friends. Okay. All right, so two more minutes. So at 8:20, we will start the quiz as a class.
Okay, so I'm waiting for your screenshots in the chat right now, right? Thank you, Mr. Melendez. All right. All right, so thank you, Mr. Edwin and Ms. Zulma. All right, thank you so much. Remember that this is just, let's say, a review. It doesn't mean that it's the last time that we're going to cover that, okay? But I'm not saying that you should know this already. O sea, no estoy diciendo que esto ya lo tienen que saber, sino que solamente es como, it's like a warm-up, ¿verdad? Un calentamiento, okay? It's just a warm-up. Teacher. Yes. Fíjese que me confundí en varias porque uh-huh. Ayer recuerdo que comentaba usted que se habían dos consonantes que al final se duplicaba como la, creo que se duplicaba la D parece o la E. Ajá, la última consonante, sí. O la última. Entonces, uh-huh. Como en tres ahí me dejé llevar, pero quizás no se aplica en todo, ¿verdad? La regla es que es una palabra corta y básicamente tiene la estructura de consonante, vocal, consonante. En el caso de, pero en este caso, pero vaya, tenemos que entender lo siguiente. Aplica la pronunciación. Nos confundimos a veces por cómo se escriben, pero en ese caso es la pronunciación. Por ejemplo, plan. La P y la L suenan, es como solamente un sonido, plan, ¿verdad? Y luego tenemos la A y la N. Entonces, ahí sí sigue, ¿verdad? Consonante, vocal, consonante. Entonces, por eso es como shop, ¿verdad? La S y la H es como sh, un solo sonido. Sh. Luego tenemos la O y la P, shop. Entonces, ahí sigue, es como trip. De viajar, trip, T-R-I-P, T-R-I-P, trip, la T y la R es un solo sonido. Y luego tenemos la I y la P. Entonces, quizás algo que yo no mencioné o no le doy mucha importancia es que cuando hablamos de eso, influye la pronunciación. O sea, la pronunciación es lo que usted tiene que ponerle cuidado para ver cómo se va a escribir algo. Y de eso se va a tratar la clase de esta noche, ¿ok? Dependiendo de cómo usted pronuncia el verbo en presente, el verbo regular, así se va a pronunciar en pasado, ¿ok? So that's the idea over here. That's the idea over there. But that's why we're gonna practice. Okay. So everyone, so plan A, B or C. My friends, A, B or C. Plan. C, teacher. Correct. Yes. In this case, it's planned. All right. Number two. I'm sorry. Change. A, B, or C. Everyone. A, B, or C. Aquí cualquiera me puede contestar, right? So anybody, you know, who feels to answer. Yes, teacher. All right, so letter C, right? Maybe there's a pattern over here, right? Quizás hay un patrón, ¿verdad? Que usted dice, ah, todas las respuestas las puso en la C, ¿verdad? Así como en los exámenes que le hacían en el colegio. All right, maybe that's, you discovered my trick over there, right? You discovered my trick. All right, maybe that's it. So, cry, was it correct spelling, my friends? Sí. Yes, sir. Yeah. Reply? Okay, in this case, that's not the case, right? Okay. Yeah, reply. Si es Y, cambiamos, la cambiamos y ponemos I, latina, en ED.
replied. Next one. All right, ask. Ask. Sí. Correct. But en este caso, y solamente para construir un poquito más en lo que me preguntaba mi Zulma. Este es un verbo bien corto, ¿verdad? Es de una sola sílaba, pero no sigue la estructura de consonante, vocal, consonante. Es al revés, comienza con una vocal. Entonces ahí solo le agregamos ED, all right? Just like this. Mm-hmm. Okay. Y de hecho, el de en medio, you know, the one in the middle, let me go back. The one in the middle is how you pronounce it in the past tense. Así se pronuncia. Okay? You pronounce it like asked. Asked. And it's difficult to say sometimes, all right? Correct. All right, next one, clean. A, B, or C? C. Yeah, correct. Usted me dice, aquí, ¿por qué no aplica? Porque en realidad esto es un diptongo, ¿verdad? Y están dos vocales ahí, right? Es cortito, va, consonante, vocal, pero consonante, diptongo, consonante, entonces por eso no aplica, porque es un diptongo, right? It's a diptong. Number six, dance, A, B, or C? A. Correct, A. Danced. La option C is how you pronounce it. La parte, opción C es cómo se pronuncia, danced. And then you put the D over there, right? Okay, let's continue. Drop, drop. A, B, or C, my friends? B, teacher. Correct, it's dropped. Drop means gota o también dejar caer, all right? Like dropping a package, ¿verdad? Se le cae un paquete. Or you drop a glass of water, o se le cae o deja caer un vaso de agua, okay? Un vaso de vidrio, you know, a glass of water. So dropped. Okay. Number nine, decide. Decide. Este verbo, a pesar de que tiene la E al final, la E es muda. Y esto es algo que usted tiene que irse fijando en el inglés. En inglés, los verbos que se escriben con E al final, no se le pronuncia la E. Como love, amar, ¿verdad? Love. Tiene una E y no se pronuncia. Decide, it has an E and you don't pronounce it, ¿verdad? Decide, se pronuncia hasta la D. Decide. So, what's the answer? A, B, or C? A. Correct. So, and the pronunciation means decided, right? Decided, 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 okay? And the last one. Shout, gritar, shout, right? Shout, shout. Is B, right? You say shouted, shouted, right? Me gritó, he shouted at me, right? Me gritó. Okay. And what's the score? Yes, 10 out of 10. All right. So let me just go back over there to the presentation. There you go. So now, let's see, as an additional practice before we start talking about the past, and let's see to as a an additional activity, let's do some vocabulary, all right? This is part of a platform exercise. Vamos a hacer este vocabulario, and I'm going to help you with the answers. I will help you with five, and you do the other five with your friends. Le voy a dar la definición de cinco elementos, all right? Over here. We're talking about the company, right? So what makes a company? La compañía la hacen las redes de los connectors, right? Or you have the client or the customers with the supplier, manufacturer, right? That toda esta red de conexión. And you also have the branches, ¿verdad? Las sucursales o los departamentos. And you have the industry, maybe it's products and services, or it's textile, lo que vimos la vez pasado. And then you have the personnel or the staff.
And do you have guests coming? You have the casa matriz, right? Headquarter, manufacturer. En small talk es una plática corta, ¿verdad? Para hablar de un tema. So people speak about politics. Usted llega al banco, o mira a una persona, o you're in the past, you start talking about politics, about football, about the news, about the weather, right? Anything, okay? That's a small talk. And expertise, if you're a lawyer, an accountant, a customs agent, a representative, a cashier, anything you do, a maintenance operator. So you are from the HR department, from the human resource department. You have expertise, ¿verdad? Usted tiene pericia, ¿verdad? Expertise. So what I'm going to do for you, I will help you match 5 terms with their definitions, ¿verdad? Le voy a ayudar a emparejar 5 términos con sus definiciones very quickly. And the other ones, the other 5s are going to be on your own, okay? Los demás ustedes lo van a hacer por su propia cuenta, if you don't mind. So, and I will do it randomly, ¿verdad? For this to be a little bit more entertaining, it has to be randomly. Lo vamos a hacer así al azar, ¿verdad? So, here we go. So, let me choose the first one. So, an industry, and this one should be... I think it's the first one, the product to produce goods in large numbers in factory using, no. Industry, it should be the companies and activities involved in the process of producing goods for sale, especially in a factory or a special area. Industry, right? Should be this one, right? Expertise. That one has to do with, hold on, a high level of knowledge, correct. Expertise, it's a high level of knowledge. All right, let's do the other one. Headquarter, la casa matriz, ¿verdad? Headquarter, o el cuartel general. Headquarter, the main offices of an organization in a particular place, right? And we do the branch, you know, la dependencias, branch. In this case is one of the offices, correct, sir. One of the offices or groups that form part of a large business organization. And I will help you with personnel, ¿verdad? El personal o también el staff, que es lo mismo. But in this case, we have to, it's the same, right? So cualquiera de las dos que usted elige, it's okay. So personnel, that people, right? I'm sorry. The people who are employed in a company, organization, or one of the armed forces, ¿verdad? El personal, ya sea si es en el ejército, el que está de alta, right? Officers, you know, administrative people too, right? So 1, 2, 3, 4, 5. So we got 5 already. Okay. We got 5 already. What about small talk? What about a manufacturer, networking, a staff, and guests? So we're missing 5 over there, but right now we're not going to do them. Just let's practice only the pronunciation. ¿Verdad? Le voy a mandar esta actividad. So I will share this activity with you so you can do it individually first, and then you share the answers or compare the answers with your classmates. Okay. Hacemos esto de forma individual, ¿verdad? Las mismas actividades, así, ¿verdad? De emparejar. Y luego los mando a un grupo reducido para que usted practique la pronunciación y se haga las preguntas. Okay. Right now, just review the pronunciation. So the first one is small talk, manufacture. Small talk es una plática, ¿verdad? Así casual. Small talk. Manufacture, headquarter, expertise, networking, branch, industry, personnel, staff, and guest. We match 5 already. So we said that headquarters is the main offices of an organization in a particular place. Dijimos que expertise is a high level of knowledge or skill, ¿verdad? Es su pericia o un nivel alto o habilidad
de conocimiento. Branch is one of the offices or groups that form part of a large business organization, ¿verdad? Es una dependencia, ¿verdad? Es una sucursal, una de las oficinas que forma la organización. Industry, the companies and activities involved in the process of producing goods for sales, ¿verdad? Las industrias, ¿verdad? Pues, it can be many, right? Muchas industrias, las que vimos, textile, pharmaceutical, telecommunications, automotive, las que estudiamos un día de esto. So, it could be anything. Producing goods for sale or providing services, las que dan servicios o productos. Personnel, the people who are employed in a company, las personas que están empleadas en una compañía, all right? And those are the ones we have, ¿verdad? Le doy a conocer cinco, right? So I share with you five and you match the other five over there. Okay? Deal? Yes? And then we will review. Okay? And then we will review. So I'm about to send this to you in a second. Is there any question so far or any doubt? Esto se lo doy a conocer, ¿verdad? No tiene nada que ver con la cuestión del pasado. En este momento es cuestión de vocabulario, pero lo pide, ¿verdad? El manual y también está en la plataforma. And it's my responsibility to give it to you, right? It's my responsibility to give it to you. Okay. So here we go. No. All right. So I just shared with you. Okay. So let me just clarify something over there. All right. Okay. Hold on, I haven't shared anything with you yet, right? Todavía no les he compartido algo, solo. All right. One second, over here. Es un momento. Que les estaba mandando otra cosa, que es para después. There you go. All right. If you click on that one, it's going to take you to the following screen, which is the same I was sharing with you. All right. Let me just 1 second. And in a second, I'll be sharing the screen with you. Okay. Aquí está. Les comparto pantalla solamente para darles visibilidad de lo que ustedes van a hacer, aunque a esta altura ya creo que ya están familiarizados cómo funciona esta cuestión del sistema que yo ocupo. So it says, join the, let's say the terms, talking about a company vocabulary, hablando acerca de una compañía, el vocabulario. So you just have to drag each word next to the definition. You click on begin. And it's the same thing, right? Okay. But in a different order. Cada quien va a tener en distinto orden. Right now, it's 8:37. At 9 o'clock, I'm going to send you to a breaker room. Por ahí por las, perdón, por ahí por las 8:40, at 8:40, I will send you to a breaker room. Okay. And let's try to do it individually. Any questions? ¿Alguna consulta? No?
I'm sorry, one more minute. All right, so let me make the breakout rooms right now, okay? Teacher. Yes. Yo aún manejo. Okay. Me he conectado y voy escuchando y voy viendo la clase, pero voy en el tráfico. All right, that's okay. All right, so I will take it into account. Lo voy a tomar en cuenta, okay? Gracias. Yes, you're welcome. All right, so the rooms have been open. Ya abrí los grupos. Okay, please. Ajá. ¿Usted la terminó? No, no. Hello, hello. Hello, hello. Hello, teacher. Hello, everyone. Let's do it together. All right. Let's do it together. Or you tell me which one to do. All right. Usted dígame, Mr. Armando, Mr. Nelson. Which one you want me to help you with? ¿Con cuáles quiere que le? 7 de 10 tuve. That's great, sir. That's great. That's great. Yes. You are an encyclopedia, right? Es una enciclopedia andando. That's the idea. Vaya, me equivoqué en la de the group of people who work for organization. Ah, okay. Vaya, ahí quizás you're right. Lo que pasa que el personnel y el staff es prácticamente lo mismo. Entonces creo que la mayoría se van a sacar 8 de 10 o 9 de 10. Por eso mismo, ¿verdad? Entonces, pero en la vida real, el staff es prácticamente lo mismo que el personal. Personal. Right? Entonces es cuestión de la hoja de respuesta que yo creé. Y cuando lo estuve haciendo, yo me fijé. Entonces yo dije, ah, este problema vamos a tener. Entonces, en teoría, usted tiene 9 de 10. 9 out of 10. Ajá, y allí me equivoqué en the main office. Oh, an organization in main office place. Is headquarter, correct. La casa matriz, ¿verdad? Headquarter. Mm-hmm. Yes. La sucursal es el branch, ¿verdad? O un ramo. Mm-hmm. Okay. Yeah, correct. Aquí sería esta. En branch, it's one of the offices. Like that. Mm-hmm. Okay. Yes. Luego, staff, podría ser esta aquí, or it could be also this one. De pero hecho, yo la puse. Lo más completo es así, de hecho. Like that. Sí, porque me salió mala. Yo staff la había puesto en el personal. Lo que pasa es que en el personnel involucran el administrativo y mucha gente. En cambio, a veces el staff puede ser temporal, servicios profesionales, entonces. The group of people who work for an organization, pero así como a ciencia cierta, no le sabría decir, ¿verdad? En realidad, ¿cuál es la diferencia? Porque los dos es lo mismo, pues, staff, okay. ¿Verdad? Staff.
right? Mm-hmm. Yeah, and then you may continue with the other ones over there. So what you have to do, gentlemen, just to practice the pronunciation, just once you match this, ya cuando lo hayan emparejado, just like you did already, digámoslo, right? Personnel, a person who is, ya lo dice usted, ¿verdad? The people who are employed in a company, organization, or one of the armed forces, solamente para practicar. And then we come back to the main session. Okay? Sure. Yes, sir. Small talk. Okay. Oh, small talk is una conversation about things. It's a conversation about things that are not important. Una plática casual. Okay? Often between people who don't know each other well. That you're in the bus and then you talk to someone. Va en el bus. Iba platicando con alguien, right? Or you're in the bank and you start talking to people over there. Or está en el banco waiting for something and then you start talking. Pero una plática casual, right? That is a small talk. Yeah. Expertise es la pericia, ¿verdad? A high level of knowledge or skill. Okay. All right. So I'll be back. So, guest. Yes. Guest Guest is el invitado, ¿verdad? Alguien que llega a visitar, right? Guest. ¿Qué sabe? A person who is staying with you or a person you have invited to a social occasion. Si usted lo ha invitado a un seminario, right? If you have been invited to a seminar or something or an event, usted es el invitado, right? You are the guest, right? Or if you have, let's say, potential customers o tiene clientes potenciales, ¿verdad? Ellos van a ser sus invitados, right? Your guest, right? Pero voy a revisar los otros grupos para ver cómo estamos con el tiempo. All right. Thank you. You're welcome. Mr. Eduardo, sir. So Francisco was supposed to join you, but I don't know what happened with him, right? But I guess that up to this point, you already matched the terms and the definitions. Am I correct? Yeah, I did it the first time. I got confused between industry and manufacturing. Yeah, those ones are very close. Those ones are very close. Yeah, and, correct. Yeah, and personnel and staff, and I staff. Think. Something like that. Yeah, but on personnel and staff, it's not your fault. It's just that the words are the same thing. All right? Close, yeah, is in real life, staff and personnel mean the same, all right? In this case, just because it's like a quiz, and this is like the answer that you need to match, you might get it wrong or right, so that's why, okay? But industry, yes, industry and manufacturer, they're tricky. They're very tricky, correct? I give you that one, yes, I give you that one. And then headquarter and branch are like the opposites. Okay, yeah. I like the opposite over there. The thing with personnel and staff is the degree of, let's say, of formality, right? If you want to say, okay, this is the company's personnel, all right? You're picky, right? But you say, okay, this is the company's staff. Oh, okay. That's staff. Yeah, it's like, not that important. Okay. Nice. You can come back to the main station, sir, because you don't have anybody to practice with. I mean, because that's the idea. Okay. All right. Thank you. You guess? Yes, Marta. Hello, hello. Small talk. Hello, teacher. Hello. Tenemos aquí un dilema. Yes. Esto está más confuso que confuso. Qué confuso, ¿verdad? Y la confusión, como dijo la modelo. Ajá, ya vi el video. Estamos en la jugada. Vaya, solamente en mi defensa, lo siguiente. Sí. Todo lo tenemos mal. No. En la vida real, personal, que es el personal, o staff, es lo mismo. Lo que cambia es el nivel de formalidad. No es lo mismo que usted diga, este es el personal, ¿verdad?, de mi empresa, que diga es el staff, porque esa palabra es un anglicismo que usted lo
¿verdad? Lo adopta en el español y lo ocupa tal cual es, ¿verdad? Entonces, staff y personnel prácticamente son lo mismo. Lo que pasa es que cuando yo hice esto y digité las respuestas y todo, entonces puse, ¿verdad?, lo más adecuado, que era una respuesta más completa a personnel, que hasta podría ser gente del ejército, ¿verdad? Aparece ahí the army. Y lo otro, staff, solamente la gente que trabaja para la empresa, que puede ser temporary o permanent, puede ser permanente o temporal. Okay. Ah, okay. Entonces, that's the difference. Entonces, eso es lo que yo le necesitaba aclarar, pero si, así, sin andar con tanta vuelta, si me atrevo a decirlo, staff and personnel son lo mismo. ¿Ok? Pero con uno, digamos, su personal, este es mi personal, en verdad, personal, or is my staff. Depende usted cuál quiere ocupar. ¿Ok? Yes. That's the idea over there. Luego, las que están confusas son manufacture and industry. ¿Ok? Manufacture and industry. Porque manufacture es producir, to produce goods in large numbers, ¿verdad? Esa es la manufactura, mm-hmm. ¿verdad? Lo que ya no hacemos nosotros, ¿verdad? Como artesanos o manualmente. So we have machines, ¿verdad? Las máquinas lo hacen. Y the keyword es, la palabra clave es large numbers, ¿verdad? En grandes cantidades. Yes. Y luego en industry puede ser products and services. The company is correct. So, lo que vimos la vez pasada, ¿verdad? Textiles, mm-hmm. automotive, communications. Yes, correct. Mm-hmm. Y luego small talk es una plática casual. ¿Ok? Casual en el trabajo. No. It could be at work o en el breaker room, ¿verdad? O en el grupo producido también puede ser. Pero el origen de esta plática casual es cuando usted va en el bus o en el bank. And you talk to someone, right? Because, I don't know, you're bored. Y comienzan a platicar. And guests? Ajá, pero solo para terminar, small talk es plática casual y así en, digamos, en el mejor o el peor de los casos, aplica para alguien que usted ya conoce o alguien que usted lo ha visto por primera vez. Ahí it doesn't really matter, ¿verdad? Okay. Al final. Yes, you asked me about, which one me preguntó, perdón. Yes. Claro, es que yo lo traducí y me dice que es como invitado. Correct, yes, es un invitado. En el ámbito empresarial es como los clientes que llegan a su compañía, ¿verdad? Entonces llegan, ¿verdad? Así como potential customers. Si usted lo pone en el ámbito empresarial, pero algo casual es... Ah, como huésped. Un huésped, ¿verdad? Un huésped, su invitado. Y digamos que si usted lo invitaron a un seminario, you're the guest, porque no es el anfitrión, o el organizador, which is the opposite. Ah, muy bien. Ok. Está bien. Yes. Expertise es una palabra muy bonita, de hecho, la pericia. Expertise. Right. Pericia. Esta, teacher. Yep. Esta, espérame, antes de que no saque. Esta de acá es, se pronunciaría headquarter. Yeah, correct. Ahí para ser un poquito más pulcros en la pronunciación, vamos a pronunciar la cora que nosotros tenemos, ¿verdad? Cuarto, ajá, quarter. Quarter. Más apegado a cora, quarter, con O. Headquarter. Uh-huh. Okay. Esa es la casa matriz, ¿verdad? O la oficina principal. Y branch son dependencias o sucursales. Ok, corramos. Ya nos va a sacar, vamos. Espérame, a ver. Vamos a premiar así. ¿Cuánto sacamos? Mala, buena. Ay, no, ya le voy a dos dar. Malas. Dos malas me salieron. Yes. Es que el networking es la cuestión de conectarse. Ok. Ah, sí. Yeah. Se usa en tecnología. Correct. Yes, networking. You're right. Envía respuestas. All right, so welcome back, everyone. So right now, let me just clarify with you the matches over here, okay? This one should be there. This one, it's over there. And I'm not gonna do the last one because if I match this one with this one, it's going to check the answers
and the screen will disappear. Si yo pongo esta acá, ¿verdad? Me la va a calificar y me va a hacer desaparecer, ¿verdad? Las opciones. So I don't do that right now. Okay? So I don't do it. So just to clarify, in the field of an industry or in the field of a company or an enterprise, a guest is the potential customer that you have invited to take a tour at the company, right? Because maybe in the future, you are going to make deals with them or do business, ¿verdad? Puede ser, si usted invita a alguien a su casa, es su invitado, ¿ok? O en el caso de una empresa, ¿verdad? Es como el cliente que llega a ver cómo hace negocio, ¿verdad? Entonces, es igual, ¿verdad? Su invitado de honor. A person who is staying with you or a person you have invited to a social location. If you are invited to a seminar, all right, or a conference, you are a guest. The host is the one who actually organizes the event, ¿verdad? El anfitrión es lo contrario, ¿verdad? Host. Manufacturer. What's the keyword? La palabra clave es large numbers and factory, right? And using machines. Tres cuestiones claves ahí, ¿verdad? En grandes cantidades, large numbers, factory, en fábricas, ¿verdad? En machines, using máquinas, right? Utilizando máquinas. Personnel and staff, technically they mean the same. Personal y staff significan lo mismo. Solamente es el grado de formalidad. Personal is more formal and staff is just casual. All right? Es lo mismo que usted diga, ¿verdad? Mi personal, el personal de la empresa o que diga el staff. And one more thing. Sometimes the staff is just temporary. Como nosotros en El Salvador, ¿verdad? A veces el staff va a armar la tarima o cualquier cosa o lo contratan por servicios profesionales. Yeah, that might be a difference too. Okay? So that might be a good difference. So expertise. Expertise, it's what everyone, let's see, wishes to have or should have or must have, ¿verdad? Es lo que todos nosotros ansiamos tener, ¿verdad? Con el tiempo, tenemos experiencia, and experience most of the time gives you expertise, all right? Yeah, that happens, okay? Tiene esa pericia, ¿verdad? Pericia. Headquarter is the main office, la casa matriz, all right? Oficina principal. And the opposite is branch, which is sucursal, dependencia, all right? Or ramo, right? Branch, okay? From a tree, it's just a branch, ¿verdad? Es una rama de un árbol, from a tree, a branch, okay? And the company has many branches or many departments. All right, and the next one more other. Small talk is just a talk that you start with somebody, maybe that you don't know, or someone that at work, you know, when you're having lunch or in the break room, también en los grupos compartidos hacemos ahí pláticas casuales. All right, that happens and that's okay. But the origin of this, pero el origen de esto es cuando usted está en el banco, you're waiting in the line, and then you start talking about this or about anything, right? Okay. Plática bien común que fue el año pasado, lo del COVID, right? I mean, that was every single day, though. And the last one, industry. Remember that one of these days we talked about the industries. Textile. De hecho, no mencionamos customs, right? We didn't talk about that one. Automotive, telecommunications, goods and services, productos y servicios, etc., right? So that's the industry, the companies and the activities that they do, okay? And let's see how much we got. Enviar respuestas. But we're gonna do something over here. You know, I went a step forward with you. Nice. No sacamos 10, right? We got an A, right? Okay.
It's almost 9 o'clock right now, 9 p.m. And we gotta move forward. So let's go back to the past. Regresemos al pasado, ¿verdad? Inventamos una time traveling machine, ¿verdad? Una máquina del tiempo. Okay, so let's go back to the past over here. All right. I just sent to you in the chat the answers over there. Les acabo de compartir la respuesta, ¿verdad? Ahí están. You have the matches over there. So you don't forget. Okay? So let's continue. One second over here. All right. So, ahora sí entremos en materia, por favor. We have 19 verbs over there, and that's just a coincidence. Ahora, por cuestión de casual, ¿verdad? Una coincidencia, perdón. All right, so basically in English, when you have regular verbs like wait, called, stayed, watch, invite, number 12, walk, number 15, dance, 18, play. Solo estoy pronunciándolo solamente para decirles que usted tiene esa lista de verbos, ¿ok? O las cosas que usted hizo, ¿verdad? Esperó en el banco, habló con alguien, número 6. Lo digo en español, ¿verdad? Para ahorita no entrar en materia de la pronunciación en pasado. Cocinó, right, number 9, trabajó, estudió. Fue de compras, shop, arregló el carro, lo llevó a arreglar, life fix, necesitó dinero, right, sacar dinero del cajero, that happens, no sé, jugó basket, right, and things like that, right, that's what we're saying. Y todos los que les dije casualmente son verbos regulares, okay, regular verbs, those are regular verbs. Entonces, en español, lo que hacemos es conjugarlo, ¿verdad? Dependiendo a la persona que usted lo va diciendo. No es lo mismo decir, yo jugué básquetbol, a decir que él jugó básquetbol. Entonces, cambia, ¿verdad? La forma del verbo en pasado. Pero en inglés, lo que cambia es, perdón, la escritura es lo mismo, independientemente si yo digo, Mr. Raúl played basketball yesterday, or I can say, I played basketball last week, ¿verdad? La escritura es lo mismo. ¿Ok? Y la pronunciación va a ser igual independientemente de la persona que me estoy refiriendo. Vuelvo al mismo ejemplo. I played basketball last week. Mr. Raúl played basketball yesterday. Misma pronunciación. ¿Ok? Solamente que en la mente, como tenemos lo de español, ¿verdad? Porque es nuestra lengua materna, usted lo hace la traducción simultánea, ¿verdad? Ah, él jugó, yo jugué. That's what we do. ¿Ok? Y eso es lo que tenemos que quitarnos poco a poco, right? Ok. So, pero cuando usted tiene verbos, ¿verdad? ¿Y cómo lo voy a pronunciar, verdad? Si usted dice, lo va a decir wanted, or want, or want, or want. ¿Cómo lo voy a pronunciar? De hecho, ahí está, ¿verdad? Hay tres categorías para la pronunciación de verbos regulares en inglés. That's something that you need to understand. Three categories to pronounce the ED verbs. Y en este caso nos vamos a basar en la forma en presente de cómo se pronuncia el verbo, ¿verdad? Y lo que nos va a importar es el último sonido de la consonante del verbo en presente, ¿ok? Entonces, en la última, en este walk, que es caminar, ¿a qué le tenemos que tener cuidado, verdad? ¿En qué le tenemos que poner importancia? ¿A qué sonido de cuál consonante en walk? If you can help me, please. Si alguien me da ahí una pista. If you can help me, please. You can give me a hint. And walk. In the K? K, correct. Yeah, on this one. All right. Comenzamos desde eso, ¿verdad? Number one, there are three categories. Number two, el pasado de un verbo regular va a depender de cómo el verbo se pronuncia en presente, pero en específico, el sonido de la última consonante. ¿Ok? So that's what we're talking about. En este caso, por ejemplo, decimos wait, call, L, right? Stayed, Y, watch, en presente. Visit, la T, es la última. Talk, la K, right? Listen, I'm sorry, listen, es la N, right? Invite, okay, aunque en presente se escribe también con la E, right? Invite, la E es muda al final de una palabra en inglés, right? Is letter T, cook, K, work, K,
K, study, ¿verdad? Y, la Y, ¿verdad? Porque así se escribe en presente. Walk y repetimos otra vez, ¿verdad? Esto, ¿ok? Entonces, esa parte creo que está clara. Tenemos tres variantes de pronunciación, ¿verdad? Y tenemos que enfocarnos en cómo pronunciamos el verbo en presente, el último sonido que hacemos, ¿verdad? En todo caso, sería una consonante o sonido de vocal. All right? Now, eso nos va a dar la pauta para que usted pronuncie el verbo, ya sea como eat, o sea, ya sea que usted va a pronunciar esta, mira, esta terminación de ed, con la cual usted hace, ¿verdad? El pasado de todos los verbos regulares, solo se le agrega ed. Para escribirlo es bien fácil, ¿verdad? Usted tiene, dice, yo esperé en el banco por 2 horas. I waited in the bank for 2 hours. Solo le agrega la ed. Si usted dice, yo escuché música en la mañana. I listened to music in the morning. Solo le agrega ed. La pronunciación es que la que le va a cambiar. ¿Ok? I danced cumbias in Christmas last year, ¿verdad? Bailé cumbias, all right? And then you said that example over there. ¿Ok? I tried to do the homework, ¿verdad? Ahí cambia la pronunciación. ¿Ok? Entonces, creo que por ahí partimos. Do you have any questions so far? Antes de que comience, ¿verdad? En lo más duro de esto, right? Mr. Edwin me está diciendo cuál es. No sé a qué se refiere, Mr. Edwin. What are you talking about, sir? Sorry, teacher. Okay, it was not to the wrong chat. Yeah. All right, so it's a wrong chat. Does anybody have any questions so far? Consulta en estos momentos. O si alguien me puede como replantear lo que más o menos les he tratado de explicar. All right, in Spanish, of course, right? In Spanish, it's okay. Si alguien, no sé, así. Bueno, voy a solicitar la ayuda de alguien, ¿verdad? Mr. Raúl, would you help us? Solo para replantear, ¿verdad? Lo que acaba de mencionar, ¿verdad? Paso, teacher. Pasa. All right, that's okay. That's okay, sir. La gramática sí me cuesta bastante. Yes, sir. Sí, eso lo tengo que explicar porque es un mal necesario, pero al final la práctica a usted le va a dar y yo le voy a dar así como un par de tips secretos. Para camuflajear la pronunciación de estos verbos en medio de una oración, ¿ok? Lo vamos a esconder como tira la piedra, escondemos la mano, eso vamos a hacer. Yeah, literally, that's what we're gonna do, trust me, that's what we're gonna do, ¿ok? Y con el tiempo le prometo que usted se los va a ir aprendiendo, por lo menos tenga las reglas de consulta, right? Right? At least. O para, si lo hacen páginas, para que se le hagan amarillas, ¿verdad? Por lo menos. All right? Yeah, it's true over there, all right. Entonces, hay tres variantes de la pronunciación de los verbos regulares en pasado, ¿verdad? Entonces, yo le voy a dar la forma, la regla número uno, que es la más sencilla, por así decirlo. All right? Let me use this screen. Okay. Estos 18, 19 verbos los vamos a conjugar, ¿verdad? Over here. Right. So, let's start with lo que nos dice la regla. Si la terminación del verbo es en T, o termina en D. Y aquí le vamos a poner nombre y apellido, ¿verdad? En el caso vamos a poner el verbo number 16, que es need, por eso le puse número, need. El último sonido de need en español que es necesitar es la D, need, ¿ok? Y voy a ocupar el verbo number 5, is visit, ¿ok? Es el número 5, visit, the one I'm using. ¿Ok? El último sonido es la T. Entonces la regla lo que me dice es que si el verbo termina, se pronuncia D al final y o T, la terminación del famoso ED, right? I'm sorry, lo vamos a hacer como eat. Entonces ya cuando usted lo pronuncia, let me just one second, when you pronounce it, la ED la va a pronunciar como eat. All right. Y fíjese que esta es la más fácil porque son bien poquitos los verbos que se pronuncian así. Pero el error que cometemos es que aplicamos esa regla de pronunciar todos los verbos, ¿verdad? Cuando nosotros comenzamos a aprender inglés, a todos los verbos lo pronunciamos como eat. Le agregamos una,
una sílaba más. O sea que lo que hacemos al comenzar, yo le agrego, lo digo, call it, stay it, watch it, visit it, talk it, listen it. Eso no se hace. ¿Ok? Para comenzar, mejor el verbo, dígalo en presente y no diga eso, por favor. ¿Verdad? Porque usted mismo se va a, ¿cómo le digo? Se va a delatar, ¿verdad? De que no maneja la pronunciación de los verbos regulares. Ok. No vaya a pronunciar los verbos, o sea, la ED, esta no se pronuncia así como en español, ¿verdad? Que el español es así como se escribe, así se pronuncia, ¿verdad? ¿Verdad? Solo pone usted la entonación, ¿verdad? Y pone si es agudo y todo eso, ¿verdad? Esdrújulo y todo eso grave. O sea, en inglés usted no me va a decir waited, call it, stay it, watch it, visit it, talk it, listen it, invite it, cook it, work it, study it. No. O sea, no se hace. Usted no va a hacer la pronunciación, ¿verdad? De la misma forma. ¿Ok? Sino que cada verbo se va a pronunciar en distinta forma y lo vamos a categorizar. O sea, eso es mi trabajo ahorita. Mi objetivo es que usted entienda cómo se va a categorizar esto. Entonces, ya definamos, ¿verdad? Si usted dice visit, visited. ¿All right? Y vamos a irlo poniendo en aquí, ¿verdad? Visited, invite, invited. ¿All right? Need, needed. All right. Wait. Waited. ¿Cuál es el último? O ¿qué es lo que tienen esto en el común denominador? ¿Verdad? Que tiene la T. Wait. Visit. Invite. And need. ¿Verdad? El último sonido de esos verbos es la D en presente. Right. Y por eso lo pronuncio needed and visited. ¿Ok? Por lo menos se lo doy a conocer, no lo tienen que memorizar, pero por lo menos después lo tienen de consulta. All right? Vamos a categorizarlo. Now, vámonos a todos los verbos en la categoría de en medio que van a sonar como si usted tiene verbos que en presente se asemejan a la S, a la F, la SH, la CH, ¿verdad? Como X. O sea, todos los sonidos que se acerquen a la letra S, usted los va a pronunciar. Perdón, no, aquí me equivoqué. Es la última de acá. Right, just one second. Usualmente esas reglas así, vamos a dejarla en medio para el final, ¿verdad? Entonces, aquí está. Ok. Si usted tiene verbos que su pronunciación en presente al final se asemejan a la letra S, right? O la SH, SS, la F, esto, ya sea que se deletreen así, o 99% de las veces se pronuncian como una letra S o asemejando a la S, como que usted dice, o sh, ese sonido, ¿verdad? Es como la X. Ok, el verbo en pasado le va a poner usted al final una T, ¿verdad? Como así lo va a pronunciar, como que usted estuviera diciendo una T. Me explico de la siguiente forma. All right. Por ejemplo, este verbo walk, ok, el verbo walk en presente es walk, ok, y aquí necesito, esto es como lo primero que usted tiene que aprenderse para cómo voy a pronunciar los verbos eso, ¿verdad? Y lo otro es los verbos que terminen en pronunciación de K y P. Guardémonos eso en la memoria, por favor, o por lo menos guardemos eso. So, si un verbo al final, por ejemplo, que usted tiene como, hagamos la lista un poquito más larga. Dress, ¿ok? Que es vestirse, ¿right? Y wash, que es lavar, ¿ok? Ahí está, ¿verdad? Hasta el 21. Si se fija, ¿verdad? El wash cae en la SH, ¿verdad? El de mirar televisión, el CH, ¿verdad? Watch. El fix, que es el número 14,
tenemos aquí, ¿verdad? Entonces, estos sonidos, yo podría decirme, atreverme, ¿verdad? Que están cerca de la letra S, ¿right? ¿O me equivoco? No sé si se explica la idea que quiero dar en ese sentido, ¿verdad? O sea, cuando usted dice, ¿verdad? Es como la S, ¿verdad? La raíz de la pronunciación es la S, ¿sí? Mr. Tony. ¿Cómo? Ok, ok, bye. Me voy a recordar por lo de las gallinas. Ajá, exacto. Ah, eso, exacto. Y de hecho hay que buscar formas de que uno se acuerde. Entonces, yo lo que quiero que ustedes aprendan es los dos extremos, ¿verdad? El más fácil que usted dice, visit, visited. Y nosotros tenemos la tendencia a pronunciar la ED como visited, como it, ¿verdad? Por eso les hice la práctica cuando no se debe de decir waited, called, stayed, watched, no. Entonces, pero para esos verbos como needed, sí se hace. Visited, sí se hace, sí se pronuncia así. Pero entonces, si yo sigo la regla que les estoy diciendo, los verbos que están acá como watch irían acá, ¿ok? Cook iría acá en la última categoría. Work también, porque la última pronunciación es K. All right. Shop también iría acá, porque la última pronunciación es una P. Fix, ¿verdad? Porque es una X, ¿verdad? Y la X en realidad es una K y una S. Póngase a pensar, fix, K y S. Fix, right? Entonces, más o menos. Dance, ¿verdad? El último sonido de dance es una S y va a ir acá, ¿ok? Y luego tenemos dress, ¿verdad? Aquí está, de hecho, ese, aunque se escribe con doble S, pero solamente una S se pronuncia, ¿ok? En dress, que es vestirse, y el número que le he puesto es 20. Wash, que es lavar, aquí está, mire, la SH, que es como sonido de shh, ¿verdad? That one, over there. Entonces, lo que nos queda en medio es los verbos que se pronuncian al final como vocales, perdón, pero lo más común es la I, ponerlo en minúscula, I, E, practice continue. Le voy a poner ejemplo, you, y de ahí con los demás, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, continue, iría acá. O sea, si el verbo en presente termina en pronunciación de vocal, aquí va a ir en medio, ¿verdad? O, en todo caso, ya sea que sea la I o la Y, pero en todo caso la Y en inglés se pronuncia como I. Ese es el caso de play, ¿verdad? Play, el caso de try, ¿verdad? Que en presente, es el número 19 al que me estoy refiriendo, try, I, ¿verdad? Es diptongo o vocal, ¿verdad? En todo sentido. ¿Cuál otro podríamos ver acá? Que le estoy diciendo es study, ¿verdad? De estudiar, ¿verdad? Entonces termina en Y en presente. O sea, si tiene sonido de vocal en presente, se va a pronunciar, ¿verdad? Con la letra D. La terminación esto, ¿verdad? Yo le voy a poner un ejemplo por ahí. Luego, lo que sobra es lo que va ahí en medio, ¿verdad? Todos los demás sonidos, la L, la D, la M, cualquier otro sonido aquí, o sea, por descarte lo vamos a hacer. El consejo que yo le doy es, hágalo por descarte. All right. Si no es asemejado al la P o la K, y si no es sonido de T, de wanted or needed, y al final usted dice, no, esto no va ni en esta ni en la otra. Entonces se pronuncia, el ED se pronuncia como D. Y les voy a dar el ejemplo, ¿verdad? Entonces, utilizando estos verbos, all right, permítame, les voy a mandar este cuadrito al WhatsApp, ¿verdad? Y este va a ser, ¿verdad? Como su enciclopedia de consulta. Y guárdelo por ahí, no sé, guárdelo en su drive. Créame que me acuerdo cuando me explicaron esto, yo no lo entendí. Pero al final lo que hacía es, iba a buscar el cuaderno, los apuntes, y ya armaba el rompecabezas. Al final uno se lo aprende. Entonces, vamos a hacer la práctica. Let's see over here. I'm going to copy this screen. I'm going to go over here. And there you go. All right.
categoricemos un par por acá. Entonces, lo que yo le quiero decir es lo siguiente. A la par de estos verbos, voy a poner la pronunciación así como ustedes la van a escuchar, ¿verdad? Entonces, wait, agregamos ed y al final voy a poner la pronunciación acá, ¿verdad? Wait. Ok, mi punto es lo siguiente. Esa terminación, ¿verdad? Ed, ok, se va a pronunciar como it, como de, the, y como t, like that, right? Por ejemplo, no es lo mismo decir wait en pasado que decir talk, de hablé. Usted dice waited, ¿verdad? Entonces esto lo va a poner como it, ¿verdad? Así se pronuncia, waited. Y el talk lo va a pronunciar usted como talked, ¿verdad? Es decir, que la ed la estoy convirtiendo como en una t. Y eso usted dice, qué raro esto, ¿verdad? Ya renuncio al inglés. It's difficult, right? Yeah, I'm gonna say goodbye to over here, all right? But, okay. Ahora, después que le dije todo esto, vamos a simplificar las cosas. Lo que usted sí debe de pronunciar y que la gente eche de ver que usted lo dice bien, es la primera regla. ¿Okay? Es la primera regla. Es decir, que no se vale que usted diga visit en pasado, que usted dice yo visité a mis papás. No, tiene que decir visited. O que invité a fulano, no me va a decir invite. I invite my friend yesterday. Ok, no, me dijo yesterday, quiere decir que ayer lo invitó. Entonces tiene que decir invited, porque ahí sí se va a echar de ver que usted lo está diciendo mal. All right? Tenga cuidado. Vaya, con los otros, que era en cuestiones de S o S, esta cuestión de X, pronuncie solamente, perdón, esto se me movió. Pronuncie solamente los verbos que se van a decir como, como esto, ¿verdad? Que siguen estos por acá. Ya le voy a decir por qué. Escuche lo que la pronunciación de los siguientes verbos, ¿verdad? Y luego vamos a practicar, no se preocupe, vamos a hacer bastante práctica hoy, tenemos todavía el lunes, tenemos esa franja, ¿verdad? Ese margen de error, ¿ok? Escúcheme, por favor, y usted vaya categorizándolo, ¿verdad? Si es posible en su cuaderno. Tenemos, ¿verdad? Weighted, categoría número uno, ¿right? Cold, ¿verdad? Porque caí aquí en medio, ¿verdad? No caen en esto. Cold, ¿right? Le agregamos la D, es decir, que la ED, esto, se pronuncia como cold. Stayed, watched, aquí, watched, visited, talked, listened, invited, cooked, worked, studied, en medio, ¿verdad? Walked, shopped, fixed, danced, knitted, continued, en medio, played, en medio, tried, en medio, dressed, ¿verdad? Costado, and watched al costado. ¿Ok? Eso porque estoy diciendo el verbo solito, ¿verdad? Pero si yo me baso en el ejemplo que les dije ayer que hicieran, que es este, take a look, en contexto ya es otra cosa, ¿verdad? De hecho, casi ni se pronuncia eso, ¿verdad? Se los doy a conocer porque es necesario que ustedes lo sepan, ¿verdad? Y al final por lo menos corrijan en el camino. Escuche lo que, cómo voy a pronunciar este párrafo de acá. All right? So, listen, please. Comienzo. Cuando es en negativo, obviamente el verbo se dice, ¿verdad? En su forma básica. Entonces, ahí no hay que algo más. So, on Friday night, I waited for a phone call, but my girlfriend didn't call. I just stayed home. Voy a exagerar la pronunciación solamente para que usted escuche y después lo voy a pronunciar de una forma normal, ¿verdad? Como cualquier mortal lo dijera. ¿Ok? No es que esté incorrecto. Voy a enfatizar la pronunciación solamente para que usted, su oído se agudice, ¿verdad? Pero al final, solo estoy exagerando. No se dice así la cuestión. ¿Ok? All right. So here we go. On Friday night, I waited for a phone call, but my girlfriend didn't call. I just stayed home and watched TV. On Saturday, I visited my friend Frank. We talked and listened to music. In the evening, he invited some friends
over and we cooked a great meal. I didn't work very hard on Sunday. I didn't study at all. I just walked to the mall and shopped. All right. Una cosa más. Cuando el verbo que usted esté pronunciando esté seguido de una vocal, ahí sí nos metimos en problemas porque no puede disfrazar la pronunciación porque usted tiene que unir, ¿verdad? El sonido de la consonante con la vocal. Lo que yo siempre les vengo diciendo, ¿verdad? La unión de sonidos. Ahí sí se va a ver, ¿verdad? Bien claro que usted lo maneja o no lo maneja. Entonces, cuando usted lo dice en oración, de hecho, la terminación casi no se escucha. Pongamos atención. On Friday night, I waited for a phone call, but my girlfriend didn't call. I just stayed home and watched TV. On Saturday, I visited my friend Frank. We talked and listened to music. In the evening, he invited some friends over and we cooked a great meal. I didn't work very hard on Sunday. I didn't study at all. I just walked to the mall and shopped. Si se fija, ¿verdad? Como yo le digo que en pasado, walk, se pronuncia como walked. Y luego tengo aquí el to, la T del to, ¿verdad? Disfraza, ¿verdad? La pronunciación que yo les estoy diciendo. No sé si me explico en ese sentido. ¿Yes? O sea, todo lo que les expliqué sí sirve, ¿verdad? Cuando en estos verbos, ¿verdad? Como visited, ¿all right? O en el caso de que usted dice we talked and talked, ¿verdad? Porque el pasado de esto, y se lo voy a colocar por acá, ¿right? Permítame. Ya vamos a practicar. El pasado de este, walk. ¿Cómo se pronunciaba walk en pasado? Si alguien me dice. Digamos talk, ¿verdad? De hecho, está en presente, cuesta este verbo. Entonces, en pasado, usted lo pone una ED, ¿verdad? Ay, qué fácil, ¿verdad? Pero en realidad, este verbo se pronuncia como que usted pusiera una T ahí. ¿Sí me explico? ¿All right? Ok, esa es la pronunciación, lo que yo acabo de poner. Le he puesto una T. Pero la forma escrita, o sea, en pasado es así, talk. Pero usted lo va a pronunciar como que después de la K tuviera una T. Entonces, si usted dice, ¿verdad? We talk, y lo dice en presente, en listen to music, es mejor que lo diga sin que pronuncie la ED y que ni le ponga ni la T, ¿verdad? Si no está seguro, ¿verdad? Pero en los que no se va a librar, everyone que lo tiene que pronunciar es con los verbos como visit, ¿verdad? Porque en todo caso, usted no va a decir I visit my friend Frank, porque dice, ah, y le faltó la ED, teacher, ¿verdad? I visit my best friend over there. ¿Verdad? Iba a decir, I visited my friends. Por eso es que yo les decía, y regresemos a las reglas estas que les dije. Por lo menos esta noche, apréndase la pronunciación de it, como visited, invited, and needed. Ya si se puede aprender algo, la otra terminación, ya hay ganancia. All right? Understood? Any questions so far? Any questions so far? Muy complicado, teacher. Yeah, I know. I know. I have many questions, teacher. I know you have many questions over there, right? Yeah, you have many questions. But lo que yo les quiero decir es que mejor, si usted no está seguro, diga el verbo en presente y no se complique. Okay? Después solamente usted vaya a corroborar y dice, okay, ¿cómo es que se pronunciaba el visit? Ah, era visited, ¿verdad? ¿Y cómo es que se pronunciaba, digamos, los que terminaban con K? Ah, era talk y le pone usted una T, talked. Y cuesta, de hecho, solamente imaginárselo y decirlo ya es otra cosa, otro pisto, right? So you say, I talked. Por eso es que cuando los americanos dicen, so he walked out of the door. ¿Qué está diciendo? Walked out of the door. Porque walk en pasado es con ED, walked, ¿verdad? Pero se pronuncia walked. ¿Verdad? Y ya se me dice, salió, walked out of. Ahí es donde hacen las famosas uniones de sonidos y nosotros nos perdemos. All right? That's why. Okay? So, let's try to practice because that's what you are, you just came from, right? Para eso hemos venido. Let's start with this. Al final de todo, let me share with you this rule to order. Se vale copiar, ¿verdad? Ahí va ese cuadrito
antes no había tecnología así, ¿verdad? Todo tocaba, ¿verdad? Estar ahí. So I'm just sharing with you a chart for consultation, all right? Le comparto este cuadro para consulta, ¿verdad? Ese cuadrito verde que de hecho ya recibieron en el WhatsApp, all right? This one. Okay, ahí está, ¿verdad? Aprendámonos los dos extremos, ¿verdad? El que dice wanted, needed, perdón, aprendámonos el wanted, needed, y aquí está como T, ¿verdad? Como helped, looked, sniffed, laughed, watched, kissed, danced, fixed, right? Pura repetidora, ¿verdad? Pero ahí voy. Okay, all right, so the idea is not to get you confused, all right? Not to get you confused over there. We will do this short practice. Vaya, hagamos en un grupo compartido ahorita, ¿verdad? Para que no, yo no les quiero tirar a matar, ¿verdad? Y eso nunca es mi intención. Vamos a hacer esta práctica, ¿ok? Se nota, teacher. Yes, sir. All right. So, solamente esto que tenemos acá, ¿verdad? Vamos a poner en categoría los verbos cook, exercise, listen, need, shop, and wait. All right. Lo vamos a poner en ese cuadrito que de hecho I just send it to you. Después vamos a poner, ¿verdad? Otro ejercicio que es interactivo, que usted lo va a escuchar, ¿verdad? Pero es lo último que creo que vamos a hacer. But we're going to do it all together, ¿verdad? Como dicen allá en el pueblo, ¿verdad? En vaca. All right. All right. Sorry about my English, right? My Spanish over there. So, let's do this in the breaker room, right? Ideal que lo hagamos individual primero, right? And then you do it as a group over there. All right. Miss Evelyn, are you still driving? No, ya llegué, teacher. All right, so... Se conectó un ratito durante entré a la colonia porque hay bloqueo de señal, pero okay. Ya estoy acá. All right. So, should I send you to a break room? ¿Le incluyo en un grupo compartido? Sí, sí, está bien. Okay. Voy a escuchar porque no. Okay. That's okay. That's okay. I'm gonna help you, right? Ya los miro por ahí para ayudarlos. All right, I'm gonna help you. Hello, hello. Hello, hello. Vamos a ver. Conversation. Let's see over here. All right. Yeah, okay, so we have three different ways to pronounce. El chiste es que la ED, terminación de los verbos, usted la puede pronunciar de tres formas, como T, como D o como IT. Ese es el chiste, okay? O sea, no es lo mismo decir work en pasado que decir clean en pasado o invite en pasado. No es lo mismo. Ese es el punto acá. All right? Invite. All right. Vale, vamos a regresar. Aunque todos terminan en ED. Sí, porque la escritura es fácil. Ok, okay, en ED, pero la pronunciación tiene tres variantes. All right? That's the point over here. Ok. Que abrir la imagen. Ya. Yeah. Ahí está. Les voy a resumir toda la explicación así como. El punto es la terminación del verbo en pasado, ¿verdad? De estos es ED, ¿verdad? Para todos, ¿verdad? Para work le agrega ED, para clean le agrega ED, para invite le agrega ED. Lo difícil es cuando usted va a pronunciar work en pasado, cuando pronuncia clean y pronuncia invite. O sea, no es lo mismo pronunciar work, clean y invite en pasado. Va a depender, ¿verdad?, del sonido que tiene, ¿verdad?, la última consonante de la palabra en presente, ¿ok? Entonces, por ejemplo, lo que terminan en K y P y asemejante a S, se pronuncia como T. O sea, la ED se va a pronunciar como que usted viera en su cabeza una T, worked, watched, ¿ok? Y los que sobran, ¿verdad?, o los que se pronuncian como vocal al final de la palabra, como stay, te va a decir stayed, cleaned, o la más fácil es los que terminan en T,
como sonido o con D, usted va a decir invite, invited, visit, visited. ¿Ok? Ok. But there... En la primera, teacher, en la que usted dijo que terminaban parecido a ese, uh-huh. Ah, ya se fue. ¿Cómo era? No, ahí está. Aquí estoy. Ok, entonces en la primera vamos a pronunciar como T al final. Correct. En el caso que terminan en S o que el sonido termina como S. Exacto. O como che, vea. Exacto. Yes. Yes. S o che, digamos. Uh-huh. Y en esta que termina con K también se ajá, suena exacto. Como T. Exacto, K o P o las que se asemejan a S se pronuncia como T, la ED. Uh-huh. Es, okay. Es lo más simplificado, digamos, que podemos entender esta regla. Uh-huh. Hay un par de secciones. En el caso de exercise, ajá. ¿Esa cómo sería? Como X, S. Exercise. No, sería como S al final. Ajá, exacto. Exercise. Porque la E es muda, acuérdese. Y... Ah, porque la E es muda. En presente termina hasta la E. Pero la E en inglés... Exercise. Ajá. Ok. Entonces, ¿cómo se asemeja a S? ¿En cuál categoría iría? ¿En la T, the o it? ¿Como worked, cleaned o invited? Estás en la T. No, exactamente, no exactamente, exactamente. Entonces sería exercised. Oh, con uh-huh. Una T al final. Yes, okay. Los verbos así solitos sí hay que pronunciarlos bien, pero ya en contexto usted puede camuflajear con el sonido de la siguiente palabra y lo oculta, ¿verdad? O lo une. Okay. That's the point, over there. You're welcome. Ahora, en el caso de la doble P, teacher, ¿eso suena o no suena? ¿La doble qué dice, perdón? De la doble P en el chope. Ah, lo que pasa es que el deletreo no importa porque solo es un sonido. Usted dice chop, ¿verdad? Chop. Uh-huh. En presente se escribe chop. Solo con una P. ¿Ok? Uh-huh. Exacto. Y en pasado se duplica la P, pero al final la P no la va a pronunciar P, ¿verdad? Sino que dice chop. ¿Ok? Y la regla es que si se escribe con P, perdón, si se pronuncia con P, con K, o se asemeja a la S, el pasado de ese verbo se va a pronunciar como T, ¿verdad? Ah, ok. Sería un chopped, algo correct, así. Correct, chopped, correct. Ok. Ya, yeah, me queda más claro. All right. Listening. Hello. Mm-hmm. Termina en N. Hello, teacher. Listen. Termina en N, va con D. Yes, you got it, Miss Ulma. You got it. En medio, sí, es correcto. Ahí está. Ya estamos aprendiendo. Yeah, definitely. Yeah. Que bueno, yo me había confundido por la imagen, teacher. Ok. Que como que se corrió, la que usted mandó, se corrió la de la que termina en K y en P, se corrió como para el principio. Ah, ok, voy a verificar eso, la borro y mando la correcta. Tiene razón. Pero no estoy seguro si está bien. Sí, tiene razón. Vamos a delete message for everyone. Need terminante. ¿Verdad? Entonces, vamos a poner. En la última, en la. En la ID. En la ID. Quiero ver, ahí está. Idea, ajá. Este es el correcto. Vamos a mandar este. Y, esa que termina en P. Ahí está. Si gusta, Mr. Caesar, ahí está. Estoy mandando la imagen. And that's the correct one. Ahorita. Ok. Vamos a ver, permítame. Este sería con cuál, perdón. It's loading. En ID. Porque termina. Idea, ajá. Chupil. Ahí está, esa es la correcta. Es chupil. Chupil. No, pero. Chupil. ¿Y en pasado? Chupil. Ahí está. Chupil, ajá. Chupil. Vaya, ok, vaya. Vámonos a los extremos, ¿ok? A la que, sí, vamos a recapitular. La escritura de los verbos regulares solamente le agrega ed, ¿verdad? Uh-huh.
Eso es sencillo, digamos. Lo difícil es la pronunciación de los verbos. Ok, ahí nos metemos en camisas de once varas. Ok. Entonces, si el verbo en presente, el último sonido de la palabra se asemeja a una S o como una la sh, o una x, algo así más o menos, como que fuera una llanta así que se está saliendo el aire. Ok. O con P o K, el verbo se le va a pronunciar la ED como una T, como una T. Así es. Como una T. Entonces, entonces sería chopped. Chopped, correct, correct. Chopped. Chopped. Los únicos que se van a pronunciar en la ED como it es cuando usted diga invite, invited, visit, visited. Es decir, que si el verbo, el último sonido es una T y una D en presente. T-O-D. Exacto, T o D. Exacto. Okay. Ajá. Esto es complicado esto. Es complicated, sir. Correct. O sea que. Dice cuando todos estos módulos y este inicio de módulo nosotros nos poníamos a leer algo, usted en su mente. Todavía no han llegado donde asustan. Él en su mente. Había asustado. No, créame, sí, para preparar clases de esto y buscar materiales, por lo menos 2 horas para estar viendo. ¿Y cómo hago? Porque que me comprendan. Ajá, sí. Pero ya a ver, no poco a poco. No asustarlos y que se. Ajá. Sí, por eso aquí está esto. Pero yo con la tecnología hay bastante forma, ya va a ver. Vamos a tener ahí por un. Ok. Entonces, yo me lo aprendí por descarte, ¿verdad? Si no queda como invited, visited, ni como worked, watched, porque no tiene pronunciación de S en presente, va en medio, ¿verdad? Cleaned, stayed, y de ahí está lo otro, ¿verdad? Así por okay. Descarte, por descarte. All right. Bueno, pero voy a verificar los otros grupos. Quiero ver, son ahorita las 42. Un par de minutos más por ahí. All right. Okay. Teacher. Hello. Hello, sir. Hello. Hello. All right, so now let me know if you need my help, all right? Okay. O si gustan, verifiquemos, ¿verdad? Verifiquemos. Check it okay. Out, no? So, cook. What would be the pronunciation in past? Cook. Cooked. With T, right? Cooked, right? Correct. Correct, yes. And exercise. Exercise. Correct, exercise. With T. And let's see. Need. Needed. Correct. Needed over there. Ah, that's great. And listen. Listen. Yeah, it's in the middle, right? With D. Listen. De hecho, casi no se pronuncia. You don't really pronounce it. Right? Lo deja así como en presente. Listen. And let's see. Shop. Shop. Shop it. In that case, lo que se pronuncian con P o K o con la S, así como si se está desinflando una llanta. Es T. Chopped. Ah, con T. Yes, sir. Yes, ma'am. Ah, la teníamos mal. Yeah. It's chopped. Chopped. Me suena a shot. Yeah, como shot, sí. Es como shot. Correct. ¿Por qué es será? Es viernes. It's así Friday. Me sonó. Así me sonó. It's Friday. Disculpen, pero así me sonó. That's okay. Tú lo sabes que ya fin de semana. Después de las 10. Después de las 10. Correcto. Estamos 3 que empiezan a servir la primera ronda. Y ya sí, ¿verdad? La lengua se afloja. Ayuda. Ayuda. Permítame un momento entonces. Ahí ya sale el small talk, ¿verdad? El small talk. De todo. Ahí esta francés no va a terminar hablando, Sonia. Y después dicen que uno no practica el inglés. Exactly. Pues, exactly, sí. Exactly. Lo que no tienen siempre son los incentivos, pero es que les cuesta. Hay que aprovechar la comodidad de la casa, ¿verdad? Que está ahí. All right, so pues,
one more minute over there, right? And then we close this. Okay. Right? All right. Thank you. Hello. Teacher, we need your help. Hello. Yes, gentlemen and Catherine. All right. So, yeah, correct. It's cooked, listened, waited, and knitted. I mean, perfect. Pero ya no puedo seguir escribiendo. That's okay, sir. That's okay. Está ahí. Te puede dar espacio si gusta. Enter y ya le da bajito de listen. Dele enter, mister. Voy a ponerle coma para poner otro más a la par. Oh, that's okay. That's okay. Ahora, needed termina en D. Ajá, sería la primera categoría de lo más fácil que le dije. Exacto. Y aquí. Ahí está. Está muy bien, veamos. Yes. Entonces, el otro es shopped. Correct. Entonces, en T. Ajá. Tiene que ir en T aquí. Correct, correct. TNT. Chat. Un chat, me decían por ahí un grupo. Un chat. Correct. All right. Vaya. Con esos hay que tener mucho cuidado, dice, los que se pronuncian como con T al final, porque si va una vocal después, con lo que usted dice, ¿verdad? Ay, caminé, salí de la casa. I walked out of the door, ¿verdad? Hasta la puerta, o salí de la puerta. I walked out of the door. Ahí sí nos metemos en problemas. Pero con los de en medio, que se pronuncia como de, usted, de hecho, me atrevo a decir lo que lo puede decir en presente, ni lo tiene que pronunciar, la terminación. ¿Ok? Usted puede decir, Mr. Raúl, Mr. Gilberto, usted puede decir clean, stayed, y nadie le va a echar de ver. ¿Ok? Ok. Ahora yo tengo una duda con listen. ¿Cuál es la pronunciación correcta? La de en medio, con en de. En este caso. With the. Listened. Listened. Listen. Stayed. Ah, yo lo estaba sonando muy fuerte. Listen. No, listened. De hecho, no se nota mucho. No se nota, es bastante bajo la pronunciación. Listen. Yes. Ah, listen. Ah, yes. Ok. Thank you. En el caso de mm-hmm. wait. Ah, pero went. Went, me dice. No, wait. Ah, wait. Acuérdese que esté. Wait. Wait. El presente es wait. Y usted le va a agregar el ed y va a pronunciarlo así. Wait. Waited. 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 Ahí lo tiene ya, mister. Ah, sí, ahí está, ya va. Uh-huh. No falta. Ah, exercise. Exercise. Este. Yes. Dice que termina en E. Sí, pero pero el sonido, no es la escritura. Pero exercise. Exercise. Como aquí. Yeah, exercise. Entonces tiene que ir aquí. In the first category, right? Aquí. Yes. All right, so everyone, we still have 10 more minutes to practice this, all right? Let's review your answers, repasemos sus respuestas, and then I will send you an interactive pronunciation exercise. Después les vamos a hacer un interactivo, van a escuchar ustedes en una plataforma y van a elegir la pronunciación. Ok, le van a dar click, ¿verdad? Con D, con T o con lo otro, y did, all right? Mr. Cesar or somebody else, could you share your screen, please? Ya que ya creo que tiene completo el ejercicio, ¿verdad? En el cuadrito, así podemos ahorrar tiempo. If you could help me, please, sir. Or, no, era una imagen, por eso no pude editar sobre ella. Ok, Mr. Raúl, if you could help me, sir. Por favor. Yeah, let me know, please. All right. Si no se pueden, okay, va. Ahí vamos. Ahí está. Ah, pero no lo guardó. Perdón. O lo estaba haciendo en otro. All right. Bye. Creí que lo había guardado, me dice Raúl. No, se me fue la musa. Yeah, that's okay. All right. Okay. Recapitulando. Si el verbo en presente termina, ¿verdad?
como wait con una T o need con una D, el pasado va a ser aquí, ¿verdad? Needed and waited or waited. ¿Ok? I'm gonna write it down, right? Creo que no está de más escribir esto. Ok. Comencemos pues con esto. All right. Entonces aquí sería waited and needed. And I guess those are the only two over there. Hagamos el del extremo, ¿verdad? Izquierdo. On your left over there. Si el verbo en presente, el último sonido es como S o cerquita de la S o como una P y una K, como work, talk, shop, o como dance, se va a pronunciar como S, worked, watched, danced. En este caso sería cooked and exercised. All right? And shopped. ¿Ok? Es la pronunciación, pero no estamos viendo la escritura. Aquí se duplica la P, pero eso es otra cosa. All right? Y de ahí todo lo que sobra, ¿verdad? Es que usted dice, si no va en la de T, en la de ED, va en el de en medio. Y con esto creo que les voy a dar una luz, ¿verdad? O esperanza de que sí vamos a aprender nuestras pronunciaciones con lo siguiente. All right? Creo que solo este había, de hecho. La pronunciación de en medio, usted la puede hacer notoria, enfatizar, o lo omite, de hecho, ¿verdad? En el peor de los casos o el mejor de los casos. Lo que yo me explico es, si la ED en la categoría de aquí en medio, como clean, stay y listen, la ED, ¿verdad? Del verbo en pasado, la voy a pronunciar como una D, ya no voy a decir cleaned, sino que voy a decir cleaned. Stayed, va a decir stayed. Listen, listened. Pero humanamente posible, eso a uno se le olvida y ni los americanos lo hacen así, ¿verdad? Porque en contexto, ¿verdad? Va un sonido tras otro sonido y eso es la lingüística. Usted lo puede decir clean, stay, listen, como en presente. ¿All right? Y no pasa nada. ¿Ok? No pasa nada. No sé si me explico. Los de aquí de en medio, usted los puede disimular la pronunciación. Pero los que terminan con esto, que usted va a decir cooked, exercised, shopped, cuesta disimular la pronunciación, al igual que el invited. Si yo digo invite, wait, need, y me estoy refiriendo al verbo en pasado, usted ya sabe que lo estoy diciendo mal porque no estoy diciendo waited, needed, ok, invited. Yep. My friends, do you copy that? Ok, entonces, voy a regresar al mismo conversación que yo les decía al principio, y todos con su micrófono apagado, ¿verdad? Hagamos esa práctica, por favor. Vamos a conjugar los verbos, y tratemos de decirlo. So, on Friday night, I waited for a phone call, but my girlfriend didn't call. I just stayed home, ¿verdad? Yo no voy a poder decir stayed, ¿verdad? Ok, stayed me va a dar ahí, ¿verdad? Un derrame o algo, stayed. No, no voy a decir eso, ¿verdad? Y porque también tengo la H ahí, ¿verdad? Que me lo disimula, ¿verdad? I stayed home and watched TV. Y aquí es watched, pero no voy a decir watched y luego TV, ¿verdad? No, I watched TV. Digo el verbo como en presente, ¿verdad? Pero es el pasado y lo digo watch TV porque es el mismo sonido. Watch, watched, ¿verdad? Watch TV, all right? Entonces, continúo. On Saturday, I visit, y si lo digo así, está incorrecto. Voy a decir, I visited my friend Frank. We talked, aquí sí lo tengo que decir, ¿verdad? Talked, porque lo que sigue es una vocal y tengo que unir los sonidos. I talked and, pero tampoco voy a enfatizar, ¿verdad? So I talked and listened to music. You know? Listen to, de hecho, el listen ni lo tengo que decir en el pasado porque siempre va listen to, ¿verdad? Siempre va eso, listen to. Ni me tengo que forzar en decir el pasado, listen to. I listened to music in the evening. He invited some friends and we cooked a great meal. Ni tengo que decir I cooked a great meal, no. And I cooked a great meal. I didn't work very hard on Sunday. I didn't study at all. I just walked to the mall. Si se fija, el verbo walk en pasado es walked, ¿verdad? Con una T, walked. Pero en este caso, porque yo digo, caminé al mall, ¿verdad? Al centro comercial. I walked to the mall, ¿verdad? El to ya tiene la T. Entonces, no tengo que decirlo dos veces. I walked to the mall. ¿Sí me explico? ¿Yes?
Everyone? Okay. So let's do something over here. Vamos a practicar este párrafo, okay, y lo vamos a hacer en grupos y ustedes mismos se van a ir corrigiendo. We have 5 minutes to do this, okay? All right. We have 5 minutes to do this. Do we have an agreement? Yes. In the break room, vamos a tomar turno, ¿verdad? Leyendo eso. Y ustedes mismos van a decir, yeah, good job. You did it correctly. All right. And I'm going to send it to you. El lunes vamos a seguir practicando esto, ¿verdad? And then we will ask questions, etc. Right? En contexto lo van a aprender. You know, I promise you that. All right. So go ahead, please. We only have 4 minutes or so. Join the rooms, please. Hi, Nelson. Hello. Hi, Don Luis. Good evening. Good evening. Hey, ¿qué onda, Raúl? ¿Qué pasiones? ¿Cómo estamos? Tiempo de no hacer grupo con usted. Ya ves, me tienen castigado. Mucho relajo a Daddy del teacher. Ah, cabal. Un poquito. No, mi señor Raúl estaba ocupado, ¿verdad? Lo han tenido ahí explotándolo en la empresa. Sí. Pero bueno. He trabajado. Pero tal vez así paga la luz, Mr. Raúl. Cabal, ¿verdad? Tal vez paga la guitarra que tiene ahí. He trabajado como negro para vivir como blanco y comer como chino. Pulo a los. Pulo a los. All right, so let's try to do this, please. Mr. Raúl, would you share the screen for us? Si nos comparte la pantalla, por favor. Okay. All right, who starts? ¿Quién se anima? I am. Go ahead, sir. Ma'am, sorry. Okay. On Friday night, I waited for a phone call, but my girlfriend didn't call. I just stayed calm and watched TV on Saturday. Mm-hmm. I visited my friend Frank. We talked and listened to music in the mm-hmm. evening. He invited some friends over. Yeah, I'm sorry. Invited some friends over. And We cooked a great meal. Yes. I didn't work very hard on Sunday. I didn't study. Mm-hmm. Studied. ¿Cómo es ahí? Studied. 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 I just walked to the mall and shopped. That's great. Bye. Cuando usted tenga después del verbo watch y tenga el sonido de una T, no tiene que pronunciar el pasado porque ya es la misma T, ¿verdad? Usted dice watch TV, es lo mismo. Okay. ¿Verdad? En igual que walk to, mire. Walk two. Ahí okay. Aunque usted no supiera la pronunciación, ¿verdad? La camuflajea porque la T es la misma. El sonido. Okay. No lo tiene que... Igual que en listen, dice listen to, ni tiene que esforzarse a decirlo en pasado. Una cosa más. El didn't ya tiene el no incluido. Usted dice, yo no trabajé. I didn't work. Okay. I didn't study. Y cuando usted lo dice en negativo, el verbo lo dice normal, en su forma básica. No tiene que decir I didn't work.
Lo dice en su forma básica. Ah, es cierto. Yeah. Ah, tiene razón. Yes, right. Ok, gracias. Continue, please. Listen to music in the evening. Evening. He invited evening. He invited. 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 Some. Invited. 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 Some fry over friends. And we mm-hmm. friends. Okay. Over and we cooking. Mm-hmm. Cook a great cooked. Meal. Mm-hmm. Cook a great meal. Cook a grand meal. Cooked. I not work uh-huh. very worked. Hard on Sunday. Mm-hmm. On Sunday. Not study at all. I just work mm-hmm. to timal and chop. Correct, bye. Uh-huh. En negativo, en pasado, usted va a decir, I didn't. Dice, yo no trabajé, I didn't work. ¿Verdad? No estudié, I didn't. I didn't study. Work. El didn't ya incluye el not. Okay. I didn't es acá, ¿verdad? Yes, ajá, exacto. Que es como la parte en la segunda línea, didn't. Ajá, didn't. Ajá, como la segunda. Exacto. Vaya, cuando usted tenga, por ejemplo, en la tercera línea, que tenga watch, y luego después tiene una T, como Watch TV, usted... No, yo solo Watch TV. Solo dice Watch TV, no tiene que decirlo dos veces, el Watch TV, no, porque es el mismo sonido. Igual que... No, no, derrame. Exacto, al igual que Walk, que dice Walk to the Mall. Walk. En la última línea, en la penúltima, I walk to the mall. Exacto. ¿Verdad? Ah, sí. Solo cuando el, verbo dice, cuando el verbo se dice solito, ahí sí, ¿verdad? Por obligación tiene que pronunciar como chop, que es el último, no hay ningún sonido después de él. Ahí sí va a decir usted en chopped. Chopped. Ok, entonces poco a poco vamos a ir mejorando, pronunciando esto, ¿verdad? Entonces, that's the idea. All right? That's the idea. Pero con párrafos así chiquitos que tenemos positivos, negativos, unión de sonidos. Aquí hay mucho, si se fija, ¿verdad? Ahorita, si usted lo analiza, hay muchas cosas acá en este párrafo. Right? Sí. Yes. I guess time is up already. Right? Okay. Time. Yes. All right. Okay. Let me close the rooms right now and go back over here. All right, so welcome back, everyone. I gotta say goodbye to you, but before I let you go, I need to see who needs to stay tonight. Miss Evelyn Patricia, can you stay for 10 minutes on the 101? Yes. Okay, thank you so much. All right. And let's do this, you know, just to say goodbye. Somebody could help me, please, to say the verbs over here, the pronunciation, this paragraph. Alguien me ayuda con este párrafo. And then we'll say goodbye. Anybody, please? Okay. All right. Right here, on Friday. Yeah. On Friday night, I waited for a phone call by my girlfriend. Didn't call. I just stayed home and watch TV on Saturday. I visited my friends. We right. talk and listen to music in mm-hmm. the evening, invite some friends over, and we cook a great meal. Mm-hmm. And I didn't work very hard on Sunday. And let me see. I didn't study. Pardon. I didn't. Let me help you. Now, sir? Yes, I didn't study at all. I just walked to the mall and shopped. Correct, sir, correct. Cuando el verbo esté solito, es obligación que ahí no se puede camuflar, perdón, el verbo. Ahí sí tiene que decirlo, chopped. Right? Chopped, igual que cook, dice cooked a great meal, o dice cooked a great meal, ¿verdad? Le baja un poquito la fuerza, pero dice cooked a great meal. Or cooked a great meal. Mejor no diga cooked o dígalo en presente, pero diga
cooked a great meal. Okay? Aunque sea poco, lo pronunciamos. But everything else was great, sir. Was great. De eso se trata, poquito a poco, ¿verdad? Ir armando esto. So I gotta say goodbye. Hope to see you Monday. On Monday, we're gonna do the following. Solamente antes de que se me vayan, perdón. And this is what I talked to you about, ¿verdad? Vamos a hacer este, mire. Este que está ahí va a ser, usted escucha el verbo, ¿verdad? Alguien lo va a pronunciar, walked, y usted va a elegir la click, si es en T, the, or ED. Algo interactivo. And then I have it over there. All right? So goodbye, everyone. Hope to see you on Monday. Right? Goodbye. Goodbye. Good night. Don't forget to do the homework, please. Nice. All right. Goodbye. 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 Demo teacher. Goodbye, Mr. Tony. Sorry. Goodbye. Nice. Yes, ya se puso el traje, dice. Ya, ya se lo puso, ya. Yeah. Ok. Vamos a ver aquí quién se ha quedado. Let me just one second over here. Ahí está. And I have to put him in the waiting room. Los tengo que poner en la sala de espera porque solamente dos podemos estar. All right, yes, Miss Evelyn. So it was a difficult night for you tonight, right? I mean, because you were driving. Yes. You were driving and then listening to the class, and then you have to join the class and listen to the pronunciation. Yes. And on a Friday, listening to grammar is difficult, right? Gramática en un viernes es como que Yeah, it's difficult, right? De verdad, horrible. Horrible. Sí, sí, me imagino. Yo tengo la dicha de llegar a la casa a las 3, lo más tarde. Entonces. Sí, sí, la verdad. No me pierdo los viernes en la noche, la otra más. No. Y que empeorado, porque ese es el caso, que en la mañana y en la noche hoy están más pesados. Uh-huh. Normalmente vengo 7:30. Ajá, y el viernes siempre está más pesado la gente. Y el día de pago es peor. ¿Verdad? Peor. Yes. Ok, so, bye. Si gusta, no sé, usted me dice que repasamos o algo que me quisiera comentar, porque sí tenemos material, ¿verdad? Para repasar. Sí, sí, gracias a Dios con la... Bueno, si me puede apoyar con algo que usted crea que es importante de lo que se vio ahora, porque pues escuché, pero no es lo mismo que verlo o practicarlo, ¿verdad? Uh-huh. Exactamente. Por lo menos esto último, si me quedó y si lo entendí un poco más. Lo que tengo un poco claro que hemos venido realizando son las estructuras de cuando usamos el auxiliar y de cuando el verbo no cambia en las afirmativas, en las negativas. Uh-huh. Lo que dio ayer de la cuando usamos las expresiones verbales, eso también lo tengo, lo entendí. Uh-huh. Uh-huh. Que podemos usar el verbo en presente si también nos apoyamos de las expresiones en pasado. Exactly. Eso por lo que no... Sí. Bueno, entonces, de hecho, estamos bastante bien, le diré. Vaya. Básicamente, la clase de ahora se dividió en dos partes. Solamente un repaso de un vocabulario, ¿ok? Que es este, que está en la plataforma, que solamente lo tuve que abordar porque es necesario, ¿verdad? Aprendernos esto relacionado con la empresa. Y lo que, uh-huh, lo que le voy a hacer es, le voy a mandar, no sé si usted lo hizo, creo que no, va porque usted venía manejando. No. Ajá, justamente. Ajá, se lo voy a mandar al chat una última vez, ¿verdad? Solamente para que le quede ahí. Y ahí está, ya cayó, creo yo. Si gusta, lo hace el fin de semana para que practique ese vocabulario. No, y, excelente. Sí. Yo le voy a clarificar ahorita de lo que se trata. Ok. Uh-huh. Okay.
So this vocabulary is related to the companies, all right? So we have small talk, manufacturer, headquarter. Voy a pronunciarlo solamente ahorita. Headquarter, expertise, networking, branch, industry, personal, staff, and guest. En el caso de, por ejemplo, de small talk, es una plática casual, all right? You, when you speak to your colleagues, to your friends in the cafeteria, or when you're driving, you're speaking to someone, ¿verdad? Una plática casual. You talk about the weather, about politics, about football, or about your job, right? Una plática, politics, right? Una plática casual, okay? And then you have manufacturer, headquarter. So manufacturer is to produce something in large numbers, right? La manufactura, right? Manufacturar. Headquarters, it's like the main office o la casa matriz, ¿verdad? Eso ya se sabe. Expertise, esa es la pericia que usted tiene. In your case, you are a lawyer, so you know about law, right? And you specialize in something, right? Usted se especializa en algo. So that is a high level of knowledge. Usted tiene o tendríamos que tener un nivel de conocimiento alto, ¿verdad? Nuestra pericia. Ok. Exacto. Luego, networking is like the people that you know that can help your company grow, ¿verdad? Esa red, ¿verdad? Que usted tiene, ¿verdad? Networking over there, networking. Networking also means with the clients, with the customers, or with companies, ¿verdad? Esa red, ¿verdad? Empresarial, yes. Usted puede tener, all right? Networking. Branch is a dependency, right? Or is a una sucursal, por así en español, ¿verdad? Or a field. Branch. Yes. Right. Branch. Ok, como la cuestión jurídica tiene bastantes ramas, ¿verdad? Entonces, it's a branch too. Right. So, and then we have industry, que es la distinta, ¿verdad? Obviamente, las industrias and companies, right? So, you have textile, telecommunications, automotive, pharmaceutical, lo que estudiamos un día de esto, right? So the industries, over there, right? And then las dos palabras que son bien comunes es personal and staff. The difference between personal and staff is that personal is more formal and staff is more casual. Y en staff puede caer la gente permanente o temporal, okay? En staff, la gente que se contrata, verdad, por temporada es staff, podría ser, verdad, o personal. Y personal es el personal de la empresa, ¿verdad? Quizás esté en planilla, pero al fin de cuentas, personal en staff significan lo mismo, ¿verdad? El personal, ¿verdad? Que es el staff, que es lo mismo. Okay. Solo que usted va a decidir si va a ocupar personal, si está hablando cuestiones formales, o staff, ¿verdad? Si usted es un poquito más casual. ¿Ok? So that's the only difference. Okay. And then you have guests. If you invite someone over for dinner at your house, si usted invita a alguien a cenar, va a ser su invitado, ¿verdad? O en el caso de que, no sé, a fellow lawyer, usted invita a un abogado o alguien, ¿verdad? That's a guest, right? Or in a company, it's a potential customer, ¿verdad? O a potential client. O en el caso usted invita, ¿verdad? Para hacer como una open house, ¿verdad? Una feria. Invita a alguien o a un seminar, va a ser usted, va a estar de invitado, right? Okay. So that's this. En este guest. Contexto sería invitado. Exacto, guest, right? It's a guest. Usted le invita a un seminario, usted no es el organizador, ¿verdad? You're not the host, you're just a guest, right? You're just a guest. O así como usted estuvo ahorita en clase, ¿verdad? You were just as a guest, right? You were not an active participant porque iba manejando, ¿verdad? Pero al final, o sea, pudo sacar adelante esto. And that's the idea. Esto lo hicimos porque es parte, ¿verdad? Del día a día y también es parte de la plataforma, ¿verdad? Y es necesario aprenderlo. Sí, gracias. You're welcome. Entonces, solo para terminar, la pronunciación de en medio, cuando se pronuncia como con D, esta usted la puede omitir, ¿verdad? En el peor de los casos. ¿Ok? O hacerlo mínimamente. Usted dice clean or cleaned. Stayed, stayed. Listen, listened. Pero al final usted lo puede decir. I cleaned my house yesterday.
I stayed until late at work last week, ¿verdad? Me quedé hasta tarde. And I listened to music in the morning today. ¿Verdad? Yo lo dije por la expresión de tiempo. Usted me entendió que fue en otro día, ¿verdad? Es lo que yo les sí. decía. No hay que complicarse la existencia con estos. Con los otros, a su mano izquierda, cuando usted dice como worked, watched, cooked, exercised, and shopped, va a depender del contexto. ¿Ok? Acuerdo. Entonces, y por eso estábamos practicando, ¿verdad? Esta conversación. ¿Verdad? No es lo mismo decir, on Friday, I waited for a phone call, que decir, I watched TV, porque el mismo TV, la T, me da la pronunciación del watched en pasado. Uh-huh. Right? So, okay. Depende de qué palabra sigue. ¿Verdad? Exactamente, exactamente, el sonido de la siguiente palabra. Por ejemplo, en este de shop, como es el último, no hay nada más, por regla, por obligación, tengo que pronunciarlo más o menos bien. Okay, I would say, I just walked to the mall and shopped. No, y no tengo que enfatizarlo ni exagerar, no voy a decir, and I shopped. No, solo dice, I walked to the mall and shopped. Solo medio hay que tratar de hacerlo, la pronunciación. Uh-huh. Oh, o sea, que se entienda nada más. Que se entienda, exactamente. Y de ahí poder entender que cuando usted dice en negativo, va a decir, I didn't stay, and the verb never changes. Y ni pronuncia usted, I didn't stay, ni dice, I didn't shopped. Porque el verbo no cambia, you know, the verb never changes in negative, okay. Y de ahí la cuestión está, depende de lo que usted quiera contar, así va a ir armando las oraciones. Y usted no va a pensar, ¿este regular o irregular? No, 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 you just speak, right? And that's the idea, just speak. Mm-hmm. Okay? And you correct your pronunciation, right? On the way, right? En el camino, ¿verdad? Vamos practicando esto. This is the vocabulary that we'll review tonight. Este es el vocabulario que nosotros repasamos, solo era a thing of the past. What is a thing of the past? Right? Sending letters, right? Enviar cartas, right? It's a thing of the past, right? Using a VHS or a DVD, it's a thing of the past, right? Esa es la palabra porque está relacionado con lo que estamos viendo, all right? Exactamente. Nice. Eso trato de hacer yo como conectar todo, right? So that's what I try to do. So I don't have anything else to say, but just to... encourage you, ¿verdad? Motivarla to do your best, ¿verdad? Y que sigamos, ¿verdad? Con buena actitud, with a great attitude. Okay. Sí, gracias. Yes. Okay. So, let's go to sleep. Igualmente, feliz noche, good night. Good night. Bye bye.